Te sientes culpable por no estar de acuerdo con tu mamá y por no poder vivir en el mundo que le tocó a ella. Mira, no es fácil estar en tu posición ni hacer lo que tienes que hacer. Pero tampoco se trata de que te sacrifiques por darle gusto a ella. La responsabilidad hacia los padres también tiene límites remedios. No cruzarlos se puede volver a nuestra contra y obligarnos a vivir una vida que no es la nuestra. Juventino, si te vanaglorias de ser un verdadero hacker, necesito que me hagas un trabajito. Mi querida Nana se ha portado muy mal y necesito un nuevo apretoncito de tuercas. La tenemos muy abandonada. Me alegra mucho por Remedios. Estaba destrozada la pobrecita. Pero la que francamente estuvo fatal fue Lucía. Mira que secuestrara a su propio hijo. Sí, sí, pero mira, afortunadamente se dio cuenta de su error. Muchas gracias por todo lo que hiciste por encontrar a Marcos. Y por contármelo también para tranquilizarme. Alma, tú no tienes idea de lo que yo sería capaz de hacer con tal de verte así de feliz como te ves ahora. Y es solo que te alegras por Remedios y Marcos, o tengo un poquito de esperanza. ¿Tú qué crees? Pues tú dime, porque contigo no puedo hacer conjeturas ni sacar conclusiones. Eres adorable, Roberto Montiagudo, adorable. Solo espero que... que algún día me vuelvas a decir que me amas. Y dejamos atrás todos los malos entendidos y los momentos amargos. Estoy tan contento de que hayas vuelto a confiar en mí, de tener tu amor. A veces puedo ser muy dura con mis sentimientos, Roberto. Olvida eso, ¿sí? Vamos a intentarlo. Vamos a vivir este amor completamente, nos lo debemos. A ver, ¿y eso no es lo que estamos haciendo? No, Alma, yo necesito más. No entiendo. Vamos a olvidarnos de todo. Vámonos de tasco, solos tú y yo. Los dos podemos trabajar desde cualquier parte. Dime, cualquier parte en el mundo donde te gustaría vivir y mañana mismo nos vamos. Creo que es un excelente momento para cambiar de vida. Además, pues a ti te vendría de maravilla alejarte de los malos recuerdos. La muerte de tus padres, todo lo que viviste. ¿Qué dices? Me parece que se te contagió el entusiasmo de Remedios y Marcos. ¿Recuerdas que me dijiste que te daba envidia que fueran a casarse así de pronto? Bueno, no te niego que tal vez haya algo de eso. Pero es que más da. Lo importante es que nosotros no tenemos nada que nos impida hacerlo. Tú y yo juntos, lejos de todo y de todos. Suena tan hermoso. Pero Roberto, vamos a ser realistas. Yo tengo mi vida hecha aquí, en Taxco. No puedo dejar a Dani y a mi tía con el paquete de la empresa. En especial a la hora que la fusión es un hecho. Iba a arrancar el proyecto de franquicias en España. Pero no las vas a dejar solas. Vas a seguir trabajando con ellas, solamente que a distancia. Todo es cuestión de organizarse. ¿Y el patronato? ¿Y el refugio de mujeres? Si estando aquí me faltan horas para atender como se debe todos los asuntos, a distancia va a ser imposible. Alma, podemos... No insistas. Es un sueño muy bonito. Pero me sentiría egoísta dejarlo todo por hacerlo realidad. ¿Me entiendes, verdad? Pues sí. Sí, te entiendo. Bueno, en ese caso creo que voy a trabajar en un sueño igual de bonito, pero que no implique dejar de lado tus responsabilidades. ¿Te parece? Deja de pensar tanto. Esto no es un proyecto financiero ni nada. Bueno, me tengo que ir. Mañana nos vemos.
Buenas noches. Prima. Hola. Hola, Alen, esperaba verte aquí. ¿Le pasó algo? ¿Esas caras tan serias? Alma, me da gusto que llegues porque Felicitas tuvo otra crisis. La tuvimos que llamar a un psiquiatra, se puso muy mal. Ay, Dios mío, no es posible. Felicitas no está alucinando. Es cierto que escuchó la voz de Orlando. Yo también la escuché. Ale, Orlando falleció hace tiempo. No es posible que ni tú ni la nana Felicitas lo hayan escuchado. Yo tampoco le encuentro explicación, Alma. Pero de verdad lo escuché, era él. Cuando estaba regresando de la cocina, escuché voces en el cuarto de Felicitas. Me acerqué a su puerta y escuché la voz de Orlando. Así como las estoy escuchando a ustedes. Sé que es difícil de creer, pero una de dos, o Felicitas y yo estamos mal de la cabeza, o aquí pasó algo más allá de cualquier explicación. Doctor, ¿cómo encontró a la nana? Por desgracia, no muy bien. Es necesario hacerle una evaluación a fondo para saber exactamente lo que le está pasando. Doctor, yo también oí la voz que oyó Felicitas. Fue real. ¿Estaba usted con ella? No, estaba del otro lado de la puerta, pero escuché la voz claramente. Entonces el problema puede ser más grave de lo que me supone. ¿Qué quiere decir, doctor? Mire, en ciertas psicosis, los pacientes que aseguran escuchar voces inconscientemente las producen ellos mismos. No, era idéntica. No lo dudo, señorita. El cerebro humano es capaz de cosas que parecen imposibles y no es descabellado que la señora imite la voz de esa persona a la perfección, ¿eh? Es más, existen casos documentados de pacientes esquizofrénicos que son capaces de hablar idiomas que no conocen, por ejemplo. ¿Esquizofrenia? ¿Eso es lo que tiene la nariz? Bueno, es muy pronto para decirlo, señorita. Pero, como le dije, necesito evaluarla. Por lo tanto, ya le di un sedante para tranquilizarla. Pero, por favor, en cuanto puedan, hagan una cita con mi secretaria para verla en mi consultorio. Por lo pronto, tiene que tomar estos ansiolíticos para tranquilizarla. Gracias, doctor. Estoy a sus órdenes, con permiso. Bye. Mi mamá, ¿cómo está? En su recámara, con la abuela. Perdón, pero a mí me cuesta mucho trabajo creer que Felicitas haya imitado la voz de Orlando con tal perfección. Es que la hubieran escuchado, era de él. Ale, te voy a contar algo muy personal. Cuando yo me quedé huérfana, hacía cosas que no creía que era capaz de hacer, por lo fuerte de la situación. No sé decirte qué pasó, de dónde venían las voces, pero me consta que situaciones límites, hacemos cosas increíbles solo para sobrevivir. Ale, Alma, tienes razón. La nana llegó a su límite con los problemas con remedios, pero ya llevaba tiempo de estar en una presión tremenda. Juro que no logro asimilar todo lo que me ha estado pasando en estos últimos días. Jamás pensé que Daniela y Josefina tuvieran un gesto así conmigo, después de todo lo que pasó entre nosotras. La verdad siempre sale a la luz, Alejandra. Y me da mucho gusto que vayas a formar parte de la familia y de la empresa. Ay, Felicitas ya se durmió. Mi abuela está en la cama leyendo. Le voy a hablar a Armando para que nos quedemos aquí. No, mira, ni no hace falta. Reme ya llegó y yo voy a estar al pendiente de Felicitas en la noche. Ay, Alma, es que no sé. Y si pasa algo, es mejor que esté aquí para movernos rápido. Ay, no va a pasar nada. El doctor le dio una pastillita para que duerma. Mañana viene temprano y ya. Bueno, te tomo la palabra nada más para que no venga Armando. Pobrecito ha dormido aquí ya muchas noches y pues extraña su cama. Yo también ya me voy, estoy exhausta. Pero mañana les hablo o me doy una vuelta para ver cómo sigue Felicitas, ¿sí? Vámonos, te doy un aventón. Gracias. Bueno, chao, Ale. Chao. Adiós. Necesito que me digas exactamente dónde pusiste los micrófonos y las bocinas. No me importa.
Tenías que ponerlas donde yo te dije. Tu error tuvo consecuencias. Por fortuna, pude controlarlas. Si las cosas se salen de control, tú me respondes. Me respondes.